y por fin tenemos la crisis de la que tanto se habla, pero por poco no me da tiempo ni de llegar en 20 minutos, la económica financiera, que tampoco ni Cristo conocen las organizaciones. ¿Cómo puedes triunfar cuando te rodeas de personas y estás en un entorno que cualquiera del banco puede al 95% engañarle sobre lo que le presenta? Yo le decía a unos amigos que hay aquí de una entidad bancaria, vosotros no necesitáis economistas para estar en las mesas, ni detrás del mostrador, que ya se están quitando, porque eso del mostrador queda muy duro, para convencer a la sociedad que está fuera con el conocimiento que tiene financiero. Necesitáis encantadores de personas, no gente financiera, no gente de empresariales, no gente de económicas. Necesitáis personas encantadoras. Digo bien, tú que trabajas en ello. Personas encantadoras, porque a cualquier persona encantadora le enseñas lo que el que no sabe viene a pedir en la ventanilla y le abruma con sus conocimientos económicos, financieros o lo que quiere. Lo que tiene que hacer es ganarse su confianza, ganarse su ilusión, saber que cuando voy allí me atienden, me miran a los ojos, me escuchan, porque me sobrepasan su conocimiento al 90 y tantos%. El listo que sabe mucho ya va por otro camino, además no va a la ventanilla, va el director, va por arriba, va queriendo no sé cuál. Entonces necesitamos ese tipo de personas. No es tanto otra vez el conocimiento técnico, sino el conocimiento relacional, el escuchar, el mirar. ¿Cuántas veces habéis leído que el líder tiene que escuchar? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces habéis leído, no os voy a preguntar porque no hay ni tiempo, estaríamos, me contestaríais, que tiene que escuchar y mirar a los ojos? Ayer les decía, ¿cuánto tiempo tú, muchacho con 23, 24 años y muchacha, espera un segundo, llevas sentado como estáis vosotros viendo nucas? ¿Tú qué estás viendo desde ahí atrás aparte de a mí? ¿Cuántas nucas ves? Tú, artista. ¿Cuántas nucas ves? ¿Cuántas caras ves? Ninguna. ¿Cuántas nucas? Un montón. Pero es que así estás 20 años, desde los 4 años hasta los 25, estudiando, viendo nucas, y a un señor que le ha puesto una tarima así, o señora, o un poquito más baja, siempre soltando su rollo predeterminado, porque ya sabe lo que va a dar en el curso, para acabar el año. Y lo mismo a ti, que tienes unas cualidades que a ti que tienes otras, pero que habéis nacido en el mismo año, habéis decidido ir a estudiar lo mismo. Y luego vienen los exámenes. Un segundito. Sobre todo esto, las personas son creativas. Sube. Las personas son creativas, emprendedoras e innovadoras. Entonces, por favor, tener en cuenta que desde ahí, desde que lo son por genes, podemos tener conocimiento y podemos hacer grandes cosas juntos en cualquiera de los temas. Es lo que más me interesa compartir. Compartir, relacionaros y pensar que todo el mundo que tienes a tu alrededor tiene valores y tiene capacidad y conocimientos. Hay estudiado o no estudiado. Las capacidades y la inteligencia se desarrollan hasta los 14 años. Luego lo que haces es pasar o no pasar por la universidad y tener oportunidades. Pero las capacidades sí. El 82% de los empresarios del País Vasco, de Gipuzkoa era, no han pasado por la universidad. El 64% de los que estudian no trabajan en aquello que han estudiado. Luego, no es tan importante eso, sino sus capacidades naturales. Y esas son las que no acabamos de darle una vuelta. Ya me paso un minuto. Paso. No sé. Esto es una encerrona. Esto es una encerrona total. Es una encerrona total. Pero bueno, como habéis podido ver, no ha cumplido la parte del trato, yo había cumplido la mía y ahora es cuando puedo... Esto es lo que no puede ser. Ahora es cuando puedo aprovechar. ¿Os dais cuenta que no cumple el trato? Sigue, ¿vale? No le voy a dejar, voy a intentarlo. Venga. Preguntas, Koldo, y además bastantes, vía Twitter, Eduardo Lorriaga, pregunta, Koldo, ¿qué opinión te merecen las redes sociales generadoras de modelos de negocio más justos gracias al acceso a la información? De entrada, el tema social, como me parece es uno de los motivos de mi vida, me parece fenomenal que por ahí vayamos generando nuevas oportunidades y con conceptos que tienen que ver más con valores. Luego, ese movimiento que hay, estamos, y nosotros, desde lo que nosotros somos como Gevener, estamos intentando que eso forme parte de nuestra manera de ser y de nuestra manera de hacer. O sea que, ánimo y adelante. Dongo, vía mail, nos pregunta, ¿cómo resolvemos la paradoja de que si nos formamos como personas solidarias no podemos acceder al mercado laboral que nos exige conocimientos técnicos o una buena red social y profesional? Lo plantea en términos de paradoja, o uno o lo otro. No, pero no, pero no, sí, lo que pasa es que no es lo uno o lo otro. Ya. Yo puedo tener conocimientos técnicos, conocimientos que hoy requiere la cultura imperante en la que estamos, pero lo que tenemos que hacer es que en vez de meternos en la cultura imperante, ser uno más, lo que tenemos que hacer es romper con la cultura imperante, ¿no? O sea, diríamos, yo me meto, necesito unos conocimientos técnicos, pero lo que voy a hacer es poner en función mis valores.
O sea, que sea una organización, una sociedad, un proyecto en el que sea que funcione con valores y con éxito. O sea, que si estamos hablando de eficiencia, yo hablo de eficiencia por encima de todo. O sea, no puede ser. Si yo terminaría con un cuadro, lo voy poniendo mientras tanto. No, lo voy poniendo mientras tanto porque quería con ese terminar. ¿Esto qué pasa? Consigue terminar. Vamos, si consigue terminar. No, pero sin explicarlo. Pero sí quería. Es un proyecto basado en las personas, focalizado en clientes y en eficiencia. Con esto funciona cualquier proyecto, ¿Cómo hacemos un proyecto que no es una empresa ni una organización, es un proyecto basado en las personas, focalizado al cliente y a la eficiencia? Pero todo eso con valores, porque todo eso tiene que ser, no sé si estaba antes o después, ya lo habéis roto, con ética. Eso ha estado muy bien. Todo eso tiene que ver con ética, que es lo que nos falta, ya se ha roto. De todas maneras, la pregunta que tú haces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay una persona que te lo traslada como pregunta, Raúl, lo hace vía mail, y dice... Se nota un cierto tonillo en la pregunta, Mira, es muy bonito cuando indicas que debemos conseguir organizaciones creativas con personas emprendedoras. La realidad no siempre es así. Mi jefe es un carcamal reacio a todos los cambios. ¿Cómo convencerlo para que dé paso a iniciativas a la larga más productivas? Bueno, pues ya vemos que Raúl está convencido, pero tiene un freno. Lo que pasa es que él tiene un problema que tiene el 99%. Con eso no sé si le vamos a... No sé si le vamos a solucionar. Tienen dos caminos, como decíamos. O lo tiran por la ventana, cosa que le puede crear un problema, yo no le recomendaría que haga eso. O es él solo el que se da cuenta que es un carcamal, con lo cual el problema se le agranda, porque si los demás que están como él se dan cuenta, lo que tendrán que hacer es ponerle contra la espada y la pared. Y si no, la siguiente es escapar y dejar el carcamal. Porque le va a amargar la vida y no va a conseguir nada. Bueno, pues... Y si no, que me llame a mí, que ya le pongo el carcamal en la cara. Para Raúl... para Raúl, no es la primera vez que lo he hecho. Que me llame a mí. Para Raúl, esta es la respuesta. Vamos a ir terminando, pero voy a hacerte alguna pregunta más. Las tengo por aquí. Ana Isabel. Hace referencia a la ética como cultura que lo impregne todo. Sí. Pero si de algo estamos escasos hoy en día es de ética. ¿Dónde se compra? ¿Cómo se administra? No. Y el que no tiene ética, ¿qué? ¿A la calle? No, estamos efectivamente... Y lo digo porque pues, ayer hemos empezado en una y estamos en 20. No me he encontrado prácticamente, yo diría casi ninguna organización a la que hemos ido, lo que llamáis empresas, sea SCOP, sea CSL, que sea ética. No. Y yo llamo ética no solamente a defraudar a Hacienda, que lo hace casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Es ética con la información. Es ética con el respeto. Es ética con el medio ambiente. Porque no es ético el propietario, no es ético el gerente este carca que tiene, pero no es ético el director de no sé cuál y el compañero no sé cuál que tiene un conocimiento y que no lo comparte. O sea, me encuentro con muy poca ética. Claro, el que comparte, el que es solidario, tiende a ser más ético. Entonces, claro, lo primero que he puesto es la falta de valores. Efectivamente, estamos en un mundo poco ético. Y entonces vuelvo otra vez a lo mismo, a la educación. O empezamos con la educación y los políticos en 4 años no lo pueden hacer porque es imposible hacerlo en 4 años cuando además no mandan ellos, mandan desde las oficinas centrales de sus partidos, con lo cual si queremos cambiar el mundo tenemos que cambiar la educación y desde ahí enseñar a los niños qué tiene que ver la ética, qué tiene que ver la casualidad, qué tiene que ver con compartir, qué tiene una serie de cosas. Hoy estamos de forma, porque tenemos de 15 años de crecimiento, de 15 años de consumo o de 20 y en un mundo que todo lo que hay que hacer es desperdiciar y tirar y consumir, que la ética está absolutamente perdida.